Ciudadana Berta María Alcalde Luján, en nombre del Senado de la República, doy nuevamente a usted la bienvenida a esta sesión. Acude ante el Pleno en cumplimiento de lo que dispone el primer párrafo del artículo 96 constitucional, que exige una comparecencia previa para designar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del acuerdo por el que se establece el procedimiento para la elección de una ministra de la Suprema Corte. Conforme al acuerdo aprobado, hará usted uso de la tribuna para su exposición hasta por 20 minutos. En consecuencia, se le concede el uso de la tribuna. Senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva. Senadoras y senadores, señoras y señores, es un gusto poderme dirigir a ustedes por segunda ocasión e integrar la terna que propone el presidente de la República a esta respetable Cámara de Senadores. Distinción que, más allá de los resultados, atesoraré toda mi vida. Expreso mi personal aprecio y reconocimiento a quienes también integran esta terna, ambas destacadas juristas a quienes reconozco sus valores y principios. No cabe duda que vivimos en una época de constante expansión de los derechos. Hoy reconocemos a algunos que hace unas décadas ni siquiera se concebían. Esto cobra aún más fuerza a partir de la reforma constitucional de 2011, en la que ampliamos el parámetro de validez constitucional de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales y establecimos la obligación de todas las autoridades de protegerlos y de interpretarlos de la forma más favorable a las personas. Asimismo, acordamos reconocer el principio de progresividad, que implica que los derechos pueden aumentar, pero no disminuir. Ello garantiza que esta expansión de derechos continúe de manera permanente. Sin embargo, pese a la constante expansión de derechos, gran parte de las y los mexicanos no los conocen y no tienen condiciones para hacerlos exigibles ante los tribunales. La justicia es mucho más que emitir sentencias o reconocer derechos en la norma. La justicia empieza por el acceso. ¿Quién llega a ser escuchado por un tribunal? Y más importante aún, ¿quiénes no lo logran y por qué? Una vez que accedemos, ¿cuánto tiempo tienes que esperar para que tu conflicto se resuelva? Ya que se dicta sentencia, ¿esta resuelve el conflicto? ¿Se logra ejecutar la resolución? En nuestro país, a pesar de la gratuidad de la justicia, el acceso suele ser un lujo. Lo reconocemos con frecuencia, pero este problema persiste. Es evidente que no basta con que los derechos humanos estén en la Constitución. Es indispensable que toda actividad del Estado se organice para hacerlos una realidad. Se deben diseñar e implementar políticas que los hagan efectivos y contar con un sistema de justicia competente que garantice una tutela judicial efectiva para todos los habitantes de este país, no solo para unos cuantos. Estoy convencida de que el acceso a la justicia no depende tan solo de leyes adecuadas y el fortalecimiento de instituciones. Depende también de personas juzgadoras con principios que estén capacitadas profesional y humanamente a ejercer esta noble función. Conviene entonces reflexionar ¿cuáles son las cualidades que requerimos de una buena juzgadora para los tiempos que vivimos? Una buena juzgadora sabe escuchar y tiene la capacidad de dialogar con sus pares y con las partes de un conflicto. Sabe conciliar ante posturas distintas y buscar la comunicación proactiva con diversos sectores para entender mejor su realidad. Comprende que toda sentencia judicial es un acto de poder
y por lo tanto este poder debe legitimarse con argumentos comprensibles. Una buena juzgadora es independiente e imparcial en el ejercicio de su función. No sea ante presiones no solo de otros poderes del Estado, sino tampoco de poderes fácticos, como los económicos y mediáticos. Es honesta y sabe ver siempre por encima de su interés personal o sus filiaciones políticas. Resuelve sin ideas preconcebidas, analizando caso por caso, a partir de los hechos, el derecho y los elementos probatorios. Puede ver que entre el blanco y el negro, muchas veces hay una enorme tonalidad de grises y su deber es identificarlos. Una buena juzgadora tiene conocimiento de la ley, la jurisprudencia y la doctrina, pero también tiene conciencia social y no pierde de vista que presta un servicio a la gente y se debe a esta. Entiende que la realidad está muy lejos de sus oficinas y que interpretar la Constitución es parte de un proceso deliberativo en donde la sociedad tiene que involucrarse. Sabe escuchar las críticas y se sujeta al escrutinio constante. Comprende que un derecho debe leerse en función del lugar donde se garantiza, que no puede juzgarse en abstracto, omitiendo las condiciones culturales, económicas y sociales que lo circundan. Una de las cualidades más importantes de una persona juzgadora es su calidad ética y humana, lo que exige que sea empática con las víctimas de la injusticia, que sepa armonizar la norma con la realidad y priorice el fondo sobre la forma, que identifique que detrás de cada expediente suele haber historias trágicas que debemos hacer nuestras. Es también una buena comunicadora. Sabe que para lograr acercamiento con la ciudadanía requiere utilizar un lenguaje accesible que traduzca los contenidos constitucionales a su cotidianidad, en sentencias concretas y claras. No calla tampoco ante las injusticias, los excesos y los actos de corrupción. Una buena juzgadora utiliza criterios que edifiquen nuevos paradigmas sin apartarse nunca de los principios constitucionales y tomando en cuenta los precedentes judiciales. Está atenta a los debates contemporáneos, pero también juzga con humildad. No se considera superior a los demás por su condición profesional. Ve a la sociedad como sus pares y respeta las decisiones que otros poderes toman en ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Entiende sus limitaciones y está en constante formación y aprendizaje para cultivar la interpretación de la norma y la argumentación conforme a los cánones de la ciencia jurídica vinculados a la filosofía, la sociología, la economía y otras disciplinas. Esta es la juzgadora que aspiro a ser. Estas son las cualidades que me comprometo a seguir fomentando en caso de llegar a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las reformas judiciales de 1994 a 2021 han logrado robustecer el sistema mexicano de protección de derechos y de defensa de la Constitución. Uno de los principales ejes de articulación de este sistema es el amparo. El amparo es la principal defensa frente al abuso de la autoridad, pero también es potencialmente la última instancia de todo proceso jurisdiccional en México. Este fenómeno permite que exista una abierta interacción entre la justicia constitucional y la justicia común. Los efectos del amparo también se robustecieron con las declaraciones generales de inconstitucionalidad que se introdujeron en 2011 y con el reconocimiento de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia como precedentes judiciales en 2021. La Corte tiene también un papel trascendental en la defensa de la Constitución mediante las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, incorporadas en nuestra Carta Magna en 1994. Esta función tiene el deber de contribuir a garantizar regularidad y apego a la Constitución en el ejercicio del poder. Si bien los cambios antes señalados han contribuido a fortalecer la impartición de justicia en México,
subsisten pendientes importantes en lo que respecta a la necesidad de garantizar que los tribunales tengan condiciones efectivas para resolver con imparcialidad, calidad y prontitud los asuntos que son sometidos a su consideración. A continuación, algunas cuestiones sobre las cuales se puede iniciar un diálogo constructivo para una futura reforma judicial. El juicio de amparo y su simplificación tienen que ser uno de los puntos de partida. Como ya lo hemos mencionado, el hecho de que este juicio sea tan técnico y complejo ha dejado a muchas personas fuera de su protección. Por otro lado, este instrumento ha sido utilizado abusivamente para alargar los asuntos, lo que impide que los podamos resolver de forma expedita. La futura reforma judicial tiene también que revisar la actual configuración del Consejo de la Judicatura y el diseño de la gobernanza judicial. Esto incluye fortalecer su autonomía y mejorar aspectos de la carrera judicial, especialmente los criterios de designación y adscripción de personas juzgadoras. Es preciso profundizar el combate a las redes clientelares y los enroques injustificados de jueces y magistrados, que son una de las muchas caras que puede tener la corrupción. Este fue uno de los temas que se intentaron atacar con la reforma judicial de 2021, pero requiere sin duda de acciones más contundentes para aterrizarla. Se requiere también revisar el proceso disciplinario y crear mecanismos más eficaces para identificar y sancionar posibles irregularidades que cometen las personas juzgadoras y brindar información a la ciudadanía sobre señalamientos que se hacen desde distintos ámbitos. Pero de igual manera, debemos hacer lo necesario por reconocer el trabajo de muchos jueces y juezas extraordinarios en este país. Otro aspecto crítico para una reforma judicial tiene que ver con la justicia en las entidades federativas, en donde se resuelven la mayoría de los conflictos. Desde hace muchos años se han hecho esfuerzos por consolidar a los poderes judiciales locales. Sin embargo, la justicia local sigue teniendo necesidades que no han sido atendidas. En el caso de la Suprema Corte, algunas de las acciones que conviene fortalecer a corto plazo son: aumentar el contacto con la ciudadanía, así como con autoridades que conocen los conflictos sociales del día a día, como juzgados cívicos, defensorías, fiscalías, policías, comisiones de derechos humanos. Profundizar el diálogo con los poderes judiciales locales es también de especial importancia. En la mayoría de los casos, la realidad y las carencias que aquellos viven dista mucho de lo que pasa en la Corte y en la Justicia Federal. Impulsar criterios que favorezcan el fondo sobre la forma. Aun cuando la Constitución es clara y hay jurisprudencia que obliga a privilegiar el fondo sobre la forma al resolver una controversia, la realidad es que los amparos para efectos, las determinaciones de incompetencia y los sobreseimientos son el pan de cada día en los juzgados federales. Esto es clave para lograr una justicia más pronta y expedita. Emitir sentencias claras y concretas que permitan entender a la población las razones por las cuales se tomó una decisión en un sentido u otro. Esto implica erradicar las sentencias extensas, ambiguas y complejas, plagadas de tecnicismos o transcripciones. Aquí el cambio está en la cultura judicial. Seguir fortaleciendo la agenda de derechos de los grupos históricamente discriminados. Si bien ha habido avances muy importantes para garantizar los derechos de las mujeres, las personas de la diversidad sexual, indígenas, afrodescendientes y migrantes, se requiere seguir visibilizando la discriminación estructural por medio de sentencias y consolidar los derechos que ya se han conquistado. Para esto, es preciso socializar aún más los protocolos que se han diseñado para atender a estos grupos y generar mecanismos de seguimiento a las sentencias para confirmar que se apliquen. Potencializar el sentido estratégico de la facultad de atracción.
para identificar dónde se debe robustecer criterios orientadores en temas sensibles o relevantes a la luz de la realidad social. Preguntarnos qué asuntos abonan al fortalecimiento de los derechos y a brindar seguridad jurídica. Uno de estos será, sin duda, lo relativo al nuevo sistema de justicia laboral y el procedimiento civil y familiar. Parte de la labor de un tribunal constitucional es fijar una agenda interpretativa para lograr fortalecer líneas jurisprudenciales y desarrollar mejor una doctrina judicial coherente. Esta cuestión también implica una importante discusión sobre el papel de la Suprema Corte como órgano límite del sistema judicial mexicano y la distribución de asuntos con los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. Impulsar una política de racionalización del gasto público y de rendición de cuentas respecto a los recursos que se gastan y las decisiones que se toman. La transparencia y la rendición de cuentas debe ser siempre la otra cara de la autonomía. Para esto, se requiere no solo hacer pública la información, sino hacerla accesible para facilitar su consulta, sobre todo en temas públicamente cuestionados. Estas acciones pueden incrementar la confianza que tiene el pueblo de México en la Suprema Corte de Justicia y en el Poder Judicial, lo que resulta fundamental en una democracia. La justicia es una preocupación medular en toda sociedad, pero la visión de esta es cambiante. Su significado depende en buena medida de nuestra realidad, nuestras problemáticas y nuestras aspiraciones como sociedad. Considero que el papel que se espera de la justicia hoy en día pasa necesariamente por su función en reducir las desigualdades y por asegurar la protección de los derechos de todas las personas. Esa es la visión de justicia que me anima a formar parte de la Suprema Corte y la visión que ha sido guía durante mi vida académica y profesional. Siempre he tenido como reto de vida ser un factor positivo en la tarea de buscar equidad, justicia y democracia, sobre todo en un país como el nuestro, tan desigual. Considero que mi formación profesional, tanto en la práctica del derecho, en el ámbito académico y en diversas áreas del servicio público, me han dado herramientas fundamentales para asumir el cargo de ministra. Tengo una sólida formación jurídica y conozco las diversas caras de la justicia. Sé, entre otras cosas, que puedo enriquecer sus deliberaciones con el conocimiento que tengo sobre los nuevos modelos de justicia que favorecen la oralidad y la inmediación, como el penal, el laboral, el civil o el mercantil. Mi experiencia coordinando equipos jurídicos complejos como el de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el de COFEPRIS me han permitido conocer conflictos de naturaleza muy distinta, sobre todo en el campo del derecho administrativo. Puedo decir además que durante mi carrera he aprendido la importancia de ser un factor constructivo y generador de diálogo, de crear puentes que permitan con eficiencia transitar con eficiencia al logro de nuestros fines. Cualidades que fortalecerían mucho a la Corte en estos momentos. Hoy aquí, desde esta alta tribuna, reitero mi compromiso para que en caso de ocupar este alto y honroso cargo, lo haré con honradez, autonomía y humanismo. Utilizaré mi energía y conocimientos técnicos para proteger la Constitución. Y seré fiel a mi compromiso irrenunciable con la justicia y el respeto a los derechos de todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, ciudadana Berta María Alcalde Luján. Solicito a la comisión designada acompañe a la ciudadana alcalde Luján al salón contiguo.
Solicito a las senadoras y a los senadores, Imelda Castro Castro, Soledad Luévano Cantú, Reyes Flores Hurtado y Lilia Margarita Valdés Martínez, acompañen en su ingreso al salón a la ciudadana Lenia Batres Guadarrama. Le pido también al senador Nabor Rojas nos acompañe. Gracias.